un equipo pueda funcionar de forma autónoma y procesando. Entonces nosotros ahora mismo estamos en un proceso de educación de mercado. Para mí es un placer dar la bienvenida al ministro Pedro Duque, ministro que visita hoy el Parque Científico de la Universidad Carlos III de Madrid. Hemos podido conocer algunas de las iniciativas empresariales que se ubican aquí y también explicarle el proyecto que tiene el Ayuntamiento de Leganés junto con la Universidad Carlos III para construir un nuevo campus universitario en este Parque Tecnológico de Leganés. La interacción de empresas, universidad y gobiernos, en este caso el gobierno local, sirve para impulsar la innovación, para atraer empresas y para generar más empleos de calidad y, por tanto, para nosotros un proyecto importantísimo. El Ayuntamiento dispone de 134.000 metros cuadrados en este parque tecnológico, en la futura ampliación de este parque tecnológico y, por tanto, pensamos que la mejor manera de contribuir al desarrollo de la región y de nuestra ciudad es apoyar a una universidad tan importante como la Carlos III, que está entre los mejores de toda Europa. Aquí se va a construir un campus universitario, bueno, pues orientado hacia la innovación, donde se van a seguir impartiendo docencia relacionada con ingenierías y con la Escuela Politécnica Superior y, por tanto, un proyecto bueno, pues, estrella para nosotros que se va a desarrollar en los próximos años. Esta es una visita realmente interesante. Tenemos una universidad que acaba de cumplir 30 años, que tiene pues un proyecto docente de investigación auténticamente puntero, pero sobre todo aquí lo que mostramos es el proyecto de transferencia de tecnología. Leganés y la Universidad de Carlos III se atreven a abrirse, a que venga más gente. Estoy auténticamente emocionado de ver el resultado de los esfuerzos públicos por fomentar las empresas de base tecnológica, que después esperemos que se conviertan en grandes empresas, que den trabajo. Realmente así es como conseguiremos la prosperidad de las nuevas generaciones, con este tipo de iniciativas.